Sí, bueno, primero la agrupación es una asociación civil que se llama Luz del Ibirá. Ibirá. Ibirá, que es uno de los árboles nativos que ahora está en flor amarillo, por ahí lo vas a ver. Aclaro porque siempre nos Sí. equivocan del nombre. Y sí, la iniciativa es hacer senderismo interpretativo, que es una de las actividades fuertes que tiene la ONG, en donde vamos a la selva en galería a hacer reconocimiento de especies autóctonas, insectos y bueno, todo lo que pasa ahí en los ecosistemas. La invitación es para este sábado a las 8 de la mañana, podría ser más temprano, pero dijimos a las 8 de la mañana. Ni bien está levantándose el fresquito y que, bueno, más o menos 1 hora y media de actividad va a ser. ¿El punto de concentración y partida dónde El es? punto de encuentro va a ser acá en la vereda del hostal porque es un lugar donde todos pueden conocerlo, es visible para aquel que por ahí le decimos en la tercera entrada no va a saber dónde es, entonces elegimos el hostal como punto de encuentro. Sí, nosotros ya hemos hecho otros senderismos por acá por la zona. El parque tiene la particularidad de tener su selva en galería y todos árboles nativos que a medida que vamos recorriendo vamos explicando los distintos árboles y los distintos insectos que podemos llegar a encontrar, las mariposas sobre todo. Y la idea es que por la mañana podamos ver las distintas especies de aves también. ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. Nosotros no, nuestra agrupación lo que quiere es que la gente pueda apreciar y que sea una visita más al parque sabiendo qué es lo que está viendo. Bueno, nosotros junto a otras organizaciones como Aves Argentinas o Urania, que son el grupo de ONGs que trabaja en todo lo que es el cuidado del ambiente en general, las aves y particularmente, bueno, los avistajes astronómicos y todo eso de actividades que hemos hecho. Bueno, si vos filmás, ves que está como estancado. Sé que entiendo que han cambiado de autoridades. Bueno, estamos a la espera de que nos convoquen a ver cómo avanza este proyecto, porque por algo convocaron a la ciudadanía a votar y por un amplio margen ganó el proyecto observatorio. Bueno, confiamos en que se va a hacer efecto esa promesa a la población de que el observatorio va a funcionar acá.